¿Qué tal, mis amigos? Pues mira, siempre empiezo por la foto y el video de la máquina, ¿vale? Aquí tenemos una máquina ronda de 7 joyas, 2 bobinas, máquina ronda dorada, circuito, con pila que usa 3,81 y tapa de acero, un reloj de 43 milímetros en caja de acero. Ahí vemos su referencia de tapa y el empaque para la hermeticidad del agua. Ahora vemos la carátula. Pues ya una vez cerrado, ya sí está la tapa. Esta pieza es de cuarzo, es un reloj Nivada modelo Mod Master. Aquí vemos que es doble calendario en ventana a la altura de la esfera del 6, que es el instantero como avanza. Y retrógrado en nombre de días, calendario al 12. Cuando la amanecía llega al domingo, se regresa en retrógrado. Sí, y sus manecillas en acero con lumen gris fluorescente. Su bisel es de acero combinado con cerámico y tornillos en tono color acero. El brazalete es de acero. También salió un brazalete de piel y de caucho, pero el comercial y el más caro es el del brazalete de acero. Al un costado ponemos el la marca el quinto de Nevada, un Nevada de collection de vestir. 43 milímetros, cristal zafiro, su corona roscable, la hermeticidad, vamos a ver, 50 metros, y pues su corona es roscable, y así debe de lucir, así debe de ser un reloj Nevada Mod Master, modelo referencia MNG31851GAC, Nevada Mod Master. Dale like, comparte, suscríbete. Y pues te recuerdo, este reloj no está a la venta, ahí está el quinto de la corona. Simplemente es por expediente, por eh, cuestión personal en que comparto mis relojes. Si sí hay relojes a la venta que tengo, pero están en mis redes sociales, ¿vale? Búscame como Bon Hernández en Facebook, mándame un inbox y por ahí platicamos. Di que vistes mi video en Facebook, en Divagando a Través del Tiempo, y pues ahí yo te diré qué piezas son las que tengo en venta. Saludos y hasta el próximo video.